tierra de los sueños es nuestra única razón. ¡Gracias!
las leyendas. Bueno, estamos en Beniel, en Leyendas del Rock, con los chicos de Dunedai, que vienen sudando de tocar y de dejarse todo en el escenario. Bueno, ¿qué significa para vosotros venir a tocar a un festival consagrado como el Leyendas del Rock? Bueno, pues para nosotros es una cita muy especial. Ya el año pasado vinimos con nuestros amigos de Zenobia, con nuestros hermanos, con Unidos por el Metal, y bueno, fue una experiencia muy grata y bueno, pues la verdad es que es... que cuenten con nosotros un año más, y encima el sábado, pues es un honor. Es un festival que yo creo que para el metal patrio es el más importante, y bueno, pues nos sentimos muy, muy afortunados. Nada, por mi parte poco más que añadir, pues que esto es la hostia y que la verdad es que cada vez que venimos, que solo son dos, son pocas, pero vamos, cada vez es mucho mejor, y espero volver en muchas mejores condiciones y con muchas más ganas, como siempre. Calor, con menos calor, quiere decir. Preferiblemente por eso, por supuesto. Pero aquí en Murcia has podido. Volveréis, pero no habrá menos calor, eso seguro. Ojalá. Bueno, ahora está... Se igual. Estáis presentando ahora vuestro disco Mágica en el Tour de la Rabia, un nombre bastante agresivo. ¿A qué se debe que le hayáis puesto el Tour de la Rabia? Bueno, pues es debido a un poco la situación un poco que vivimos ya. No solo el mundo de la música, sino la gente en el país en general. Yo creo que hay mucha rabia contenida contra los políticos, contra gente que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora. Y luego, pues bueno, concretando un poco en el mundo de la música, en nuestro caso, pues hemos luchado muchísimos años, y ahora que estamos empezando a recoger frutos, pues es cuando peor se pone la cosa. Entonces, pues bueno, es como decir que estamos gafados. Y bueno, pues hay que sacar un poco de rabia y... preferimos sacarla con la música. Me parece una razón estupenda, la verdad. Y además, habéis autoproducido el disco, todo. ¿Y esto por qué? ¿Porque habéis optado más fácil, más rápido, más barato? Hombre, es la línea que llevamos siguiendo en los últimos trabajos, porque la verdad es que tuvimos un par de experiencias un poco tortuosas, así, ¿no? Con el mundo discográfico y tal, ese tipo de gente. Y entonces optamos por la mejor solución para nosotros, la mejor solución, lo que más beneficia al grupo, lo que más beneficia a la gente que trabaja, que al fin y al cabo somos nosotros, ¿sabes? Entonces decidimos hacerlo así, nos va bien, ¿sabes? Y creemos que vamos a seguir así, a no ser que realmente, bueno, pues merezca la pena. Y por ahora es una cosa que sí, que lleva mucho trabajo, pues la gente que nos engañe, que esto no es llegar y besar el santo, pero merece la pena al fin y al cabo, ¿no? Porque recoges tus propios frutos tú mismo y te sientes como más, no sé... Más realidad, ¿no? Más realizado, sí. Cuando tú emprendes un proyecto y lo sacas adelante por ti mismo, pues siempre te llena más. Y bueno, pues una recompensa que para unos a lo mejor es algo usual, para nosotros es lo tomamos con mucho más fervor y con mucha más ilusión. Eso siempre. Bueno, esta está siendo una de las ediciones desde ayer y hoy con más público, y sobre todo con las horas de calor hay muchísima gente. ¿Y cómo estáis viendo en el público la aceptación de vuestro disco? Bien, bien. El público, hombre, realmente son los protagonistas. Yo siempre lo digo, que son el público es el que hace que estés ahí o no estés. Eso es real. Yo creo que un organizador, un promotor, cuando ve la reacción de un público, cuando les ve cantar canciones o ve opiniones, pues bueno, pues es lo que lleva a que un grupo esté ahí o no. Son lo principal, y hoy pues bueno, hemos visto una muy buena relación tanto de público con el grupo como entre el público en sí, cantando las canciones y demás. Y bueno, pues para nosotros ha sido muy grato el ver que a la una, que es cuando empezábamos, cuando estaba cayendo un calor increíble y el recinto estaba prácticamente lleno y cantando. Entonces pues es una... No sé, es realmente yo creo que es el premio que te llevas cuando haces heavy metal ahora mismo en este país, porque bueno, pues es una música muy sacrificada, y cuando ves eso, realmente es lo que te llena, no vender más discos o menos o conseguir más metas económicas o materiales, sino ver la reacción del público es lo que te llena. Bueno, todas las bandas y todos los músicos siempre tienen un tema que les hace brillar en el escenario. Para vosotros, ¿cuál es el tema que... os sentís realmente realizados cuando tocáis encima del escenario? Venga, mojaos, que nadie se quiere mojar. Todo tiene su evolución, ya sabes. Ahora mismo realmente uno de los temas que tiene mayor aceptación, y con la salida del disco nuevo de Mágica y tal,
sí que se nota mucho que el público da mucho de sí en Corazón de Invierno. Es una canción que la verdad es que en todos los conciertos que hemos hecho esta gira, pues la gente está esperándola, deseando de cantar. El estribillo se graba a fuego ahí. La gente, la verdad es que nosotros, no, ya no de hoy de leyenda, sino de lo que llevamos de gira con este disco, lo hemos notado muchísimo, que esa canción tiene un feeling especial con la gente, no sé. Está dedicada al público en realidad esa canción, al igual que Por los Siglos de los Siglos, que es, esas dos canciones podríamos decir que son las que más el público vive y canta. Es la última con la que cerramos siempre desde que empezamos como grupo, y la gente las tocamos las dos últimas, y la gente pues las espera y las canta pues de una manera muy especial, y luego pues a nosotros nos envuelve mucho el oírles cantarlas, porque bueno, pues como te digo, es una pasada ir a tocar a lejos, a cualquier lugar, y ver que hay gente cantando una canción, pues es una cosa que te marca. Y en este caso, pues bueno, Corazón de Invierno, Por los Siglos de los Siglos, yo creo que son las canciones